El hombre perfecto sí existe. Es mexicano, cantante de banda y trata a su esposa como toda una reina. Y aunque su carrera musical ha estado rodeada de escándalos, ninguno de estos ha podido opacar el carisma de este nuevo ídolo del regional mexicano. Hoy te revelo 11 cosas que prueban que el líder de Grupo Firme, Edwin Cass, es el hombre perfecto. No es rencoroso. La rivalidad entre el famoso cantante Cristian Nodal y Edwin Cass surgió luego de que el ex de Belinda rechazara hacer un dueto con Cass y Grupo Firme, argumentando que no le gustaba su música. Yo considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista. Y personalmente y con todo respeto, pues a mí no me gusta mucho su música. Ante el rechazo de Cristian, Edwin Cass confesó que a él sí le gustaba el trabajo de su colega. Bueno, ya dejé de llorar. Sí me dolió, plebe, sí me dolió, la neta sí me dolió. Me gusta mucho cómo canta, pero bueno, ya. Pero ojo, pues luego de que se llevaran a cabo los premios Lo Nuestro 2022 en Miami, a ambos intérpretes se les vio juntos de lo más contentos, demostrando que nuestro querido Edwin Cass no es un hombre rencoroso ni al que le guste la venganza. Es defensor de la comunidad LGBT+. Edwin Cass no solo es mundialmente reconocido por ser un gran cantante, sino también por ser un fiel defensor de la comunidad LGBT, misma a la que su hermano Johnny Cass pertenece. Y es que el intérprete es tan inseparable de su hermano que incluso en una ocasión, para demostrar su apoyo, mientras realizaban un concierto en su gira por Estados Unidos, el vocalista mostró la colorida bandera haciendo hincapié sobre la importancia de respetarnos los unos a los otros. Hecho que no solo cautivó a la comunidad LGBT, sino también a millones de personas más en todo Latinoamérica. Es un hombre sencillo de gran corazón. Sin lugar a dudas, Edwin Cass no solo se ha robado el amor de todos y se ha colocado como uno de nuestros artistas favoritos por su gran voz o por su pegajosa música, sino también por su gran humildad y ese corazón que indiscutiblemente siempre nos deja claro que vale oro. Pues a pesar de su gran fama y enorme popularidad, sigue con los pies bien puestos sobre la tierra, razón por la que nunca desaprovecha ninguna oportunidad para cantar y disfrutar con todo su público. Un gran hermano. No solo hemos visto cantar para celebrar el compromiso de su hermano Johnny, sino que también lo hemos visto llorar la pérdida de su hermano Giovanni, a quien le cantó hasta el cielo en varios de sus conciertos. Pese a que Giovanni no era su hermano de sangre, Edwin confiesa que lo amaba como tal y no le avergüenza demostrar su dolor, por el contrario, siempre lo recuerda y busca honrar su memoria en todo momento. Le regaló una gran casa a su mamá. Luego de varios años de esfuerzo, picar piedra y muchas carencias, Edwin finalmente pudo hacer realidad uno de sus más grandes sueños, regalarle una casa a una de las personas más importantes de su vida, su madre. Fue a través de Instagram en donde el líder del Grupo Firme compartió un tierno en vivo donde mostraba en directo cómo su familia iba llegando a la nueva residencia. Sin imaginar la tremenda sorpresa, pues en ese momento Edwin les regaló a sus padres el que ahora es su nuevo hogar. Cabe destacar que el cantante contó en otro video que la intención de compartir ese tipo de acciones no es presumir, sino dar a conocer que con esfuerzo y dedicación todos los sueños se hacen realidad. Le regaló un carro a su mejor amigo. ¿Te imaginas que un amigo te regale un carro de lujo? Pues bien, esto fue lo que hizo el vocalista de Grupo Firme, quien por motivo del cumpleaños de su mejor amigo, le mandó un tremendo regalo, nada más y nada menos que un carro del año. El encargado de esta sorpresa fue otro de los mejores amigos del vocalista, quien llegó a la casa del cumpleañero para entregarle una bolsa de papel con las llaves del vehículo. Cabe señalar que este no es el único regalo de este tipo que Edwin ha hecho, pues para cumplir una de las promesas de niño, el cantante también le regaló un carro a su abuelito. Indiscutiblemente, el corazón de este vale más que oro. ¿O ustedes qué opinan? Es un excelente bailarín. Bien dice el dicho que el que es perico donde quiere es verde. Y el talento de Cass no tiene límite, pues como podemos ver en este video, el cantante es un excelente bailarín. Y así fue como lo demostró con sus increíbles pasos folclóricos en una de sus presentaciones en la Ciudad de México.
esposo y padre amoroso. Al parecer, su apretada agenda no ha evitado que el cantante se olvide de sus responsabilidades del hogar. Pues en diferentes videos se puede ver cómo el intérprete ayuda en los quehaceres de su casa, además de que no repara en gastos cuando se trata de consentir a su esposa. Pues como él mismo ha dicho, su adorada Daisy Anaí sencillamente es su reina, por lo que no duda en llenarla de detalles, cenas románticas y claro, por más giras que tenga, siempre tiene tiempo para sus hijos, pues lo que más le importa es su familia. Quiere ser un buen ejemplo al final. A través de sus redes sociales, el cantante ha intentado difundir la importancia de llevar una vida más saludable, razón por la que se sometió a un reto de 30 días de dieta y ejercicio, dejando con la boca abierta más de alguno con los espectaculares resultados que han inspirado a millones con su mensaje "Si yo puedo, tú puedes". Por si fuera poco, el artista recientemente declaró que como parte de su cambio, dejará las bebidas alcohólicas, y no es porque no le guste, sino porque es un ejemplo que quiere dar a las nuevas generaciones. ¿Qué tal? Intenta llevar una vida normal. Y aunque sus logros han sido muchos, Edwin no deja de ser un joven como cualquiera, razón por la que siempre busca disfrutar de la vida y, por supuesto, divertirse con sus amigos como cualquier joven de su edad. Su público es primero. A diferencia de muchos otros artistas, Edwin Cass está dispuesto a darlo todo por su público. Y una prueba de esto es este video en donde se ve claramente cómo el vocalista de Grupo Firme se avienta del escenario para detener y salvar a uno de sus fans del equipo de seguridad del lugar. Un hecho que su público le reconoció a su artista favorito. ¿Y a ti cuál dato fue el que más te sorprendió? Déjanos tu respuesta en los comentarios y si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo en todas tus redes sociales si también crees que Edwin Cass es el hombre perfecto. Nos vemos en el próximo video. Yo soy la Pía Díaz.